Señorías, y la pregunta, analizando la gestión del Gobierno de España y su impacto en Madrid, es: ¿en cuántas de estas denuncias que afectaban a Madrid, a nuestros sanitarios, a nuestros enfermos, se ha sumado la oposición madrileña? Yo se lo digo, a ninguna, a ninguna. Curioso, porque si solo una de ellas, señorías, si solo uno de los titulares que les he leído fuera responsabilidad de este Gobierno, ustedes hoy aquí estaban pidiendo la dimisión de la presidenta o del consejero de Sanidad. Así que, señorías, estos son hechos, no son opiniones. España, por desgracia, tiene un gobierno que ha estado más pendiente de comprar likes en Facebook que de comprar material para nuestros propios sanitarios. Y ese es el bagaje de la gestión del Partido Socialista y Podemos, y que ha afectado de manera muy perjudicial a las comunidades autónomas y, evidentemente, también a Madrid.